Fernando, ¿qué tal después de la función en Rosario? ¿Cómo se han sentido? Bueno, nos hemos sentido verdaderamente como en casa. Solemos tocar en Madrid y en España muchísimos conciertos y la respuesta del público es extraordinaria en general en nuestros conciertos. Hoy hemos sentido lo mismo en Rosario, Argentina. Una respuesta espontánea, una respuesta rápida y una conexión enorme con el público. ¿Cuántos bises? ¿Cinco eran? ¿Cinco bises? Cinco propinas, sí. Porque la gente no se iba. Exactamente, nosotros tampoco queríamos ir. Claro, claro. Fernando, contame de qué región de España sos. Bueno, yo nací en Chile. Estuve unos años en Argentina. Fui el primer contrabajo de la Camerata Bariloche durante unos años. El primer contrabajo del Teatro Colón. Y hace 35 años que emigré para Europa y hace 30 años que vivo en Madrid. Ah, bien. Mis hijos son españoles. Españoles. Estoy casado en Madrid y feliz. Y uno, mi doble nacionalidad, mi triple nacionalidad, bien. De chileno, argentino y español. ¿Y pensás que esa condición de no ser español te llevó a hacer todo este repertorio con el, sí, con el grupo de cámara, con el ensamble? Sí, absolutamente. Puedo contar brevemente, sí, que mi padre era un cantante muy importante en Chile y me hizo amar la zarzuela de siempre. Él me llevaba a las funciones de zarzuela de las compañías que iban itinerantes de España, y yo era muy pequeño. Mi padre además cantaba en esas compañías que venían de España y le invitaban como tenor a cantar. Claro, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que eso quedó como algo dentro de mi memoria emocional. Y después, ya de profesional, cuando entré en la Sinfónica de Madrid, que es la orquesta titular del Teatro Real, el que soy su primer trabajo, hace como 20 años, dije, conociendo el panorama de lo que había de música, y ya habiendo tocado con el ensamble Madrid todo el repertorio clásico, claro, Beethoven, Brahms, Schubert, sí. Borjak y tal, digo, bueno, creo que este es el momento de buscar un repertorio original, y es por eso que encontré este repertorio excepcional de música, estas selecciones originales de zarzuela para sexteto con piano. Un poquito cómo es que surgían estas versiones. Mira, lo primero que hay que contar es que esto fue un hallazgo casual. Yo caminaba por una vieja calle de Madrid y entré en una tienda de música que se llamaba El Viejo Violín, y de repente, bueno, yo soy un hombre curioso, siempre he tenido interés por la música y por las cosas, y entonces le pregunté al librero, al luthier, si tenía algo de música española. Me dice, sí, mira, en el sótano hay algo y tal, pero tú quieres ir, y ya está. Entonces yo fui y encontré en unas cajas todo este material. Nadie estaba perdido, era un material absolutamente perdido, en donde nadie se había ocupado de él antes. Entonces, bueno, pues ahí comenzó esta vía crucis extraordinaria, claro, de recuperar estos arreglos
Y la verdad es que, bueno, pues hemos hecho tantos arreglos sobre los arreglos, que actualmente tenemos ya unas 66 o 70 zarzuelas editadas y grabadas. Ajá. Me gustó lo que contabas en la función acerca de que los compositores, una vez que comprobaban el éxito de la zarzuela, escribían para un ensamble, para un quinteto, sexteto. Exacto. Esto es historia pura. Realmente los autores, los compositores, cuando presentaban sus obras, incluso ni siquiera en el cartel de la noche de la función ponían ni su nombre. Ajá. Ni su nombre en el cartel. O sea, no claro. Ni el libretista ni el autor. Y la lanzaban tal cual. Si esa función realmente obtenía el éxito que ellos esperaban, entonces inmediatamente escribían junto con el arreglo orquestal que ya habían escrito, editaban estas partituras para sexteto con piano. De esta manera, efectivamente, todo el mundo podía conocer al día siguiente del estreno, se tocaban en plazas, se tocaban en casinos, se tocaban en pequeñas salas, se tocaban en entreactos entre funciones y funciones. Ajá. Y este sexteto era el vehículo ideal para el compositor para que su música recientemente estrenada se conociera en toda España. Mientras yo lo escuchaba, a mí me parecían verdaderas piezas camarísticas de toda esa música clásica que generalmente es el repertorio de los de ensambles como este, ¿no? Como el Ensamble de Madrid. Allá en España se tiene a veces la idea acerca de que la zarzuela puede ser esta cosa de un género menor, a veces despreciado. Sí. Bueno, en principio hay que decir que durante una época, justamente de los años 30 hasta los años 50, 56, había muchos títulos de zarzuela que estaban prohibidos. Es más, había libretos que estaban realmente con la censura. Los textos de algunas zarzuelas verdaderamente eran consideradas no aptas y no se les daba el sello de autorizado para ser interpretado. Entonces, verdaderamente, el auge extraordinario de la zarzuela verdaderamente ha sido desde la época grande, de la época grande en España, que era lo que se llamaba algo así como la zarzuela grande, en el año 1850, en donde hubo cinco grandísimos compositores españoles, que eran Francisco Asenjo Barbieri, pues Emilio Arrieta y varios otros compositores que escribieron zarzuelas en gran formato, algo así como, claro, como zarzuelas de tres actos. Uh-huh. Y esa fue una época extraordinaria, de tremendo auge. Y por supuesto, cuando vieron que estas grandes zarzuelas no podían realmente ser interpretadas, claro, como querían, entonces hubo en el teatro alrededor de 1897, 1895, hubo algo así como una gran crisis del teatro musical. Los empresarios no sabían cómo hacer venir al público porque la ópera italiana había inundado, claro, con este interés que tenían los compositores y los mismos empresarios que tenían, ajá, teatros y que no sabían cómo hacer venir al público. Entonces se les ocurrió la idea brillante de hacer zarzuelas que duraran una hora. Entonces, de esa manera, podían en un día, a lo mejor, poner 5 o 6 zarzuelas por horas. Es por eso que se llamó así, porque era justamente un inspirado empresario y entre los músicos y libretistas crearon lo que se llamaba la zarzuela por hora. Pero en realidad no tiene nada que ver con el desprecio, claro, de la zarzuela, sino sencillamente que es en la forma y en el tiempo, las zarzuelas duraban una hora. Por eso se llama género chico, que es un género que dura una hora. Claro. Y no la zarzuela española grande, que tiene tres actos, como la música de Barbieri o de Arrieta. Sí, sí. Bueno, ustedes hicieron un pantallazo, porque empezaron con Barbieri, con Panitoro. Siempre lo pongo. Barbieri, ponemos muchas obras. Sí, sí, sí. O Jugar con Fuego, pues, claro, la Corona, el Barbieri de los Pies, en fin, todas obras de Barbieri, y las ponemos justamente como el pie que hace que, claro, la música evolucione desde ahí hasta el género. Claro, 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 sí, perfecto, perfecto. Una cosa más que llama la atención, el que tiene la voz cantante en el ensamble es un contrabajista. No siempre se encuentra el...
Me refiero al que... Ah, entiendo, como coordinador. Al líder... No sé, en este caso, o sea, yo, no sé, por mi naturaleza ejecutiva y creativa, pues he sacado adelante muchísimos proyectos. Ajá, claro. Y además, yo tengo una compañía asociada, la Cómica de Madrid, la más importante compañía de lírica española. Ajá. Y soy su productor ejecutivo, en donde desarrollo una gran cantidad de zarzuelas y de producciones. Entonces, bueno, pues estoy un poco en ello, y es por eso que lidero y coordino. Muy bien. Bueno, Fernando, te agradezco muchísimo estos minutos después de un larguísimo concierto, pero largo porque el público lo quiso así, los hizo quedar más de la cuenta en el escenario. Muchísimas gracias y la verdad que nos han regalado una noche maravillosa y de gran nivel musical. Muchísimas gracias y de verdad estamos felices en Rosario y estamos felices de estar en un teatro tan histórico como este.